Piensa, piensa, ¿qué le puedes regalar para que no se enoje? ¿Qué? No, es que si le doy eso se va a enojar y va a terminar Epsilon, valiendo caca todo. Epsilon, ¿qué estás haciendo? A ver, me permiten, estoy pensando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que? ¿De veras? ¿Ustedes que son retrasados, de veras no saben lo que sucede? ¿No? ¿No saben que Zeno-sama está aquí? ¿Qué? Ah, sí. Hola, demensos. Zeno-sama está aquí y estoy pensando en qué regalarle. Todos le tenemos que llevar un presente. Vean, todos están pensando, todos. Todos piensan qué llevarle de regalo a Zeno-sama, porque si le llevamos algo y no le gusta, Ciudad Compton vale caca. Así que, por favor, no me estén molestando. Déjenme pensar en qué le voy a regalar, porque no tengo ni como la menor sea, de la... Pero Epsilon, acuérdate que tienes que grabar un capítulo. Ok, entiendo, entiendo. Permítame, permítame. Allá voy. Hola, ¿cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de batallas aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 el día de hoy. Está Zeno-sama, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué discurso les puedo echar? Estoy preocupado porque está Zeno-sama el día de hoy como invitado en las batallas y ya se imaginarán cómo estamos todos, ¿no? Así que, bueno, como siempre les digo, ya sabes que si te gustan los mods de Dragon Ball y quieres ver más videos de batallas utilizando estos buenísimos mods, pues lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. Muchas gracias a todos los que han apoyado los videos anteriores. Síganlos apoyando, sigan dejando su like en la parte de abajo y seguiremos trayendo más y más personajes nuevos a las batallas de Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora sí, vámonos a las batallas. ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo? A ver, mira, mira alrededor que hay. Nada, nada le puedo regalar. Me lleva la chica. Y aquí lo tenemos, porque ustedes lo pidieron. Fueron ustedes y sus likes los que trajeron a Zeno-sama. Gracias por traerlo a mi programa, con el riesgo de que destruya todo mi universo. Muchas gracias. Pero bueno, por todos ustedes, aquí está el grandísimo Zeno-sama para enfrentarse a los más poderosos de los más poderosos. ¿Por qué? Porque escuchó que las batallas estaban poniendo intensas y que había seres sobrenaturales extremadamente poderosos. Así que Zamasu, yo sé que pelaste gallo la última vez que peleaste, pero ¿otra vez? Lo siento. Lo siento. Zeno-sama se enteró de que no moriste en esa exterminación de aquel universo, así que hoy te la van a volver a partir. Ni modo. Son los designios del gran Zeno-sama, que por cierto, déjenme decirles que este mod tiene unos ataques, tiene los combos de Zamasu, de Zamasu fusionado, y también tiene algunos de sus ataques, lo cual va a ser una batalla medio interesante. Miren, también le estrangula el tobillo, lo manda a volar, tiene unos atributos bastante altos. No, pues sí los vieron, ¿no? Sí vieron la cantidad de atributos que tiene Zeno-sama, ¿no? Pues, claro que... ¡Válgame! No, pues sí le metieron una buena. Sí que le metieron una buena. ¡Pártasela, señor! ¡Oh! ¿De veras? ¿Fuiste capaz de hacer esa tontería? No sé por qué. Debes de estar muy tonto, Zamasu, para quererte enfrentar a... ¿Cómo se te ocurrió evadir su enorme y fabuloso poder? ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué pasó allí? Lo exterminó con un solo... El señor Zeno-sama, yo lo quiero. Por favor, no me mate. Yo lo quiero mucho, señor. Por favor, no me asesine. Señor, todopoderoso, Zeno-sama. Chancalalán, chancalalán. Señor Zeno-sama, ¿quién lo viera con esa carita, eh? ¿Quién lo viera con esa carita y tan destructor? Bellito, tú y yo somos amigos, pero ¿qué crees? Zeno-sama me acaba de decir que quiere pelear contigo. No sé qué hiciste mal. La verdad, creo que fusionarse es contra las reglas o algo por el estilo. Yo no sé. Pero quiere pelear contra ti, así que, por favor, ahí te encargo. ¿Qué te encargo? Pues que no te mueras, por favor. Es lo único que te voy a encargar. Te quiero mucho, bellito, no te vayas a morir. Aguanta lo más que puedas. Aguanta lo más que puedas. De todos modos, le dije a Zeno-sama que por favor se ponga bondadoso contigo. Va a tratar de hacerlo. Digo, no, dijo que no me prometía nada, pero que iba a tratar de hacerlo. Así que, por favor, bellito, bellito, respeta al señor todopoderoso Zeno-sama. Respétalo, respétalo, hombre. Te la van a partir, bellito, si sigues con tus cosas, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ve esos combos! Son los mismos que los de Zamasu, ¿se checan? Así que, ¿quién va a poder contra él? Lo ves tan chiquito, pero a la vez es tan enormemente poderoso. No, ya valía ahí, ¿eh? ¿Me va a romper la resistencia? ¿No, de veras? ¡No me rompió la resistencia! ¡Ma! 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 ¡Alguien que me salve! ¡Por favor, sáquenme de Ciudad Gondo! ¡No quiero morir!
¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡No quiero morir! ¡Tengo que darle un regalo y me va a matar! ¡No quiero morir! ¡En serio! Producción, ¿me podrían sacar de Ciudad Compton, por favor? ¿Mi jet privado? ¿Algo? ¡Vean nada más esos ojos! ¡Esa sonrisa! ¡Esa cabeza ovalada y tan simétrica! ¡Nadie es más hermoso que el señor Senosama! ¡No, no, no! ¡Guapísimo, señor! ¡Guapísimo! ¡Usted es enorme! ¡Lo amo, señor! ¡Lo quiero mucho, señor Senosama! ¡No me mate! ¡Le toca a Jiren! ¡Sí! 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 ¡Me libro yo y que le toque a Jiren! ¡Pártasela, señor Senosama! ¡Yo le echo porras a usted en todas las batallas! ¡Animo! ¡Anímela, señor Senosama! ¡Si no los va a matar! ¡Todos, por favor! ¡Eso! ¡Un aplauso fuerte para Senosama! ¡El grande y el poderoso! Hay que decirle grande porque si no se ofende. Díganle que está grande y que es enorme y todo. Porque si no se enoja. ¡Ve a Jiren! ¡Ya le tocó también la paliza! ¡No puedo creer que hasta Jiren le esté tocando la semejante! ¡Ah, caray! Ya hice ese combo dos veces y nunca lo había hecho. A ver, allá va. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonito se muere el Jiren! ¡Qué bonito se muere! Y eso que no tiene ningún tipo de transformación el señor Senosama, sino imagínense que se transformara. No, pues, si así sus estadísticas ya están al... ¡Uy! ¡Oh, casi lo mató! ¡Casi lo mató de un solo golpe! ¡Muere! ¡Jiren valió que... Quiero ver el récord. Quiero ver en cuánto tiempo se deshizo de 32 segundos. A todos los está matando en ese tiempo. No puede ser. No puedo creerlo. Este poder es verdaderamente impresionante. Y eso yo creo que se está conteniendo. Senosama, ¿eh? Se está conteniendo porque si no, nada más chasquearía los dedos y explotas cual Krillin de la nada. Nada más porque se quiere divertir un poquito más. Y no durarían ni un segundo peleando contra él. Otro combate más, ganado por el grande e imponente Senosama. ¿Qué dice, señor? Ajá. ¿Que quiere pelear contra Gogeta? Ah, pues yo encantado. ¿Super Saiyajin fase 4? Ok, perfecto. Por mí yo le cumplo su deseo, señor Senosama. Ya sabe que sus deseos son órdenes para mí. Gogeta, rápido, sal. Que Senosama quiere pelear contra ti. ¿Dónde va a pelear? ¿En el planeta Tufull? Ok, muy bien. Dice Senosama que sí. Entonces, peleamos contra Gogeta en el planeta Tufull. Gogeta, no te mueras porque también me caes bien. Lamento mucho que tengas que sufrir esto, pero aguanta, tú aguanta, amarra fuerte y ten fuerza de voluntad que si te haces el muerto, si te haces el muerto a lo mejor deja de pegarte. Te haces bolita en el piso y a lo mejor deja de pegarte, no sé, puede que funcione, inténtalo Gogeta, inténtalo, chance y funciona. Hey, ¿Qué hubo? No, el Gogeta sí se defiende mejor que los otros, no mucho, pero sí mejor. Con puro combo te matas, se nos ama. O sea, es como yo, pero poderoso, ¿no? Es como yo, pero poderoso. Es un Epsilon demasiado poderoso como para soportarlo. Vas y se muere. Creo que con esto ya lo mató. Sí, no, pobrecito, Gogeta. No, no, hombre. Gogeta, quédate, no te levantes. No se te ocurra levantarte, no muevas ni un músculo. Hasta el muerto. Y Chansey ya te deja de pegar. Es que no se pasen, vean esas estadísticas. Con esa cantidad de poder, ¿cómo no quieres que pulverice a quien sea con apenas un ataque definitivo? Ya se torció a Gogeta fase Super Saiyajin fase 4, se torció a Bellito Super Saiyajin Dios Azul, a Zamasu fusionado, a Jiren el gris. ¿Quién queda? ¿Virusama? Pues sí. Virusama podría pelear contra él. Este es más débil. Este es más poderoso. Ok. Vamos a hacer que pelee Virusama, pero el chido. ¿A dónde se van a ir a pelear? A ver, ¿qué lugar encuentro? Aquí, Montañas de Noche. Es un lugar en el que no me gusta pelear porque ya saben que la cámara se pone medio loca de repente. Pero vamos a ver que Senosama está chiquito. Digo, no debería estar estorbarle demasiado. Yo temería por mi vida, Bills. Lo siento. Temería mucho por mi existencia si fuera tú. Mira, le estrangula el tobillo. Con ese es el toque característico del gran Senosama. Te estrangula el tobillo y después de estrangularte el tobillo, ya valiste chetos. ¿Qué hace? ¿Lanza podercitos? Oye, ¿este lanza podercitos con la Y? ¿Qué onda? No sabía. ¡Wow! Ya, se lo torció. Se lo supertorció, ¿eh? Se lo supertorció. Le rompió la resistencia en un instante. Eso sí es tener poder y no mensadas. Ahí va y se muere. Si le logro atinar ya, peló. No puede ser, de veras no hay nadie que pueda.
De veras, no hay nadie que pueda durar más de 40 segundos con Senosama. Ve, 37. ¿Bills duró más? Hay que decirlo. Bills duró un poquito más que los demás. Tiene que haber alguien más poderoso que Bills. Y creo saber quién es más poderoso que Bills. Esto sí yo no me lo esperaba, ¿eh? Digo, las batallas han estado muy épicas y todo, pero esta batalla yo no me la esperaba. Tenemos un invitado especial, y ese invitado especial es... Senosama. Así es. Los dos Senosama están en la sala y se van a aventar la pelea más épica que jamás se haya hecho en Dragon Ball Xenoverse. Contra los dos seres más poderosos que los dioses destructores, los ángeles. ¿En dónde van a pelear? Una pelea digna de los ángeles y de los dioses. Tiene que ser en el cielo, a fuerzas, por donde le veas. Tiene que ser en el cielo. Esta pelea tiene que durar un poco más. Digo, son Wisivados. Ellos tienen que poder aguantar más de 40 segundos. Aparte, son dos. Si no es que mi compañero Senosama se los echa rápido. A ver, ¿quién me pega? ¿Quién me va a pegar? ¿Quién de ustedes dos, muchachos valientes, se va a atrever a golpear al grandísimo Senosama? Nadie llega, ve a Vados. Me tiene tanto miedo. Ahí viene, mira, como que quiere venir, pero no viene. Bueno, yo voy a recargar mi poder aquí para recibirla con un poderoso ataque en cuanto se anime. ¡Qué miedosa eres, Vados! En serio, ¿eh? ¿Por qué no vienes? Bueno, en vista de que no se arrima, voy a tener que recurrir a mi poder, que tengo este. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! A ver si te provocas, Vados, ¿eh? A ver si la provocas. Yo nada más estoy tratando de provocarla porque no hace ni más. ¡Oh! Ya entiendo cómo se lanzan esos podercitos. No sabía. ¡Ah, caray! ¿Y esa bolita? ¿Esa bolita de dónde salió? ¡Una bolota! ¡Ándele! Bueno, ya. ¡Comienza lo bueno! ¡Que comience la batalla, Vados! ¡Oh! Ya entiendo qué hace esa bola. Se queda ahí flotando precisamente para que... ¡Mira todo lo que me desaparecí, eh! Creo que no hay personaje que se pueda desaparecer tanto sin quedarse sin resistencia. Definitivamente, Senosama es demasiado épico. ¡Vamos, sí! ¿Se murió? Nah, no quería matarla tan pronto. ¿Qué pasó, Senosama? Se suponía que tenía que aguantar un poquito más. La hubiera dejado respirar un rato. Bueno, Whis. Whis es nuestra esperanza. Él la puede resucitar. Si no es que yo lo mato primero. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Le estamos dando entre todos. Whis ya valió, pero por lo menos resucitó Vados, ¿no? ¿Sí la resucitó o no? No, ni siquiera alcanzó. Ok, vamos a darle. ¡Espérate! ¡Espérate, Senosama! ¡Amigo mío, espérate! Vamos a dejar que la resuciten para ver si se puede poner más interesante la batalla. ¡Ya lo maté! ¿Qué caso tiene que revivan a uno si lo voy a matar inmediatamente? ¿Y luego le damos chance que lo reviva? ¿Tú qué dices, amigo Senosama? ¿Le damos chance o no? Creo que él dice que no. Tiene ganas de matarla. No, sí, y la va a matar, ¿eh? No, pues ya se murió, ¿ya qué? Ya no le dimos chance. A ver, tengo un ataque aquí que se llama Golpe Revelación. Quiero ver qué hace. ¡Ah! Pues ese. Eso es lo que hace. ¿Y esto? Es un rayito. Un rayito colombiano. Pues ya se acabó el tiempo. Lo siento, Whis, pero se te acabó el tiempo. Así son las cosas. Tienen que perder. Digo, Senosama tiene que cubrir cierta reputación. Y no te puede dar chance que dures tanto tiempo. Si duraron 2 minutos 25 segundos, no es porque sean muy poderosos ni nada de eso. No. Es porque Senosama se los permitió. Ajá, así es. Sépanlo de una vez. Si duraron ese tiempo, es porque sí, así lo dictó Senosama. No puedo creerlo. Siempre escuché del poder de Senosama, pero jamás lo había visto con mis propios ojos. Y definitivamente, sí, no hay ser más poderoso que él. Eso es definitivo, me alegra mucho no haber participado en esas batallas. Ya sé que ustedes están pensando, Epsilon, ¿y el bonus? No. Yo no le voy a faltar el respeto a Senosama. Están locos. Están zafados de la cabeza, ¿o qué les pasa? Tendrías que estar demasiado loco para poder pelear contra Senosama. Digo, él peleó contra ellos no porque ellos quisieran, sino porque él quiso. Si Senosama me dijera, Epsilon, pelea contra mí, lo haría, pero no me lo ha dicho, así que no hay necesidad de faltarle al respeto el señor Senosama. Déjenlo descansar, está en su mansión, durmiendo, feliz y contento. Así que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo, seguir apoyando estos videos de batallas para que sigan saliendo más y sigamos trayendo más
y mejores mods. Los están viendo, ¿no? Si los han visto en la selección de personajes, los mods que hay, pues cada vez se van a ir poniendo mucho mejores. Así que no se los pierdan. Yo me tengo que despedir por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Cómo me alegro de haberme salvado de esos combates! ¡Mira, Gordon! ¿Qué pasa, Gordon? ¿Qué cuenta el Flacon? ¡Ah! ¡Soy tan gracioso! Sí, ya es un chiste viejo, Epsilon. Es un viejo chiste del Dragon Ball Xenoverse 1. Pero era inevitable. Si aquí estaba Gordon, ¿por qué no hacer el chiste? ¿Tengo tan mala suerte? ¿Por qué tenían que llamarme a pelear? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, sé por qué. Digo, sé, entiendo que Zeno-sama quiera pelear contra mí. ¿Pero por qué hoy? ¿Por qué no podría ser cuando me faltaran, no sé, 5 días de vida o algo por el estilo? Hoy soy tan joven y tan hermoso. ¿Por qué quiere pelear conmigo justo ahora? ¡Justo ahora no, señor Zeno-sama! ¡Soy joven y bello! ¡No quiero perder mi belleza tan pronto! ¿Qué hubo? ¡Vamos! ¿Que no le atiné? No, sí le atiné, claro. ¡Claro que le atiné! ¡Vamos, señor Zeno-sama! ¡Conozco sus debilidades! Ya lo vi pelear suficiente tiempo como para saber que su más grande debilidad es esta. Bueno, aunque no es su debilidad como tal, sino que él lo utiliza demasiado, pero si él lo utiliza, pues yo aprendo de él. Si él utiliza ese ataque, ¿yo por qué carambas no? ¿Yo por qué carambas no, señor Zeno-sama? ¡Ey, ey, ey! ¡Sus podercitos! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy peleando contra Zeno-sama! ¡Y le voy ganando! ¡No puede ser! ¡Es como si esto fuera ciencia ficción o un videojuego! ¡Es casi como si esto fuera un videojuego o algo por el estilo! ¡No puedo creérmelo! ¡No puedo creérmelo que lo voy a derrotar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Me lo esquivó! ¡Uy! ¡Casi me lanza su rayo romper resistencias! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Zeno-sama! ¡Se acabó! ¡Último golpe! ¡Gané! ¡Gané! En realidad no gané, es que le dije a Zeno-sama que si yo ganaba, le invitaba a la comida más rica del universo, así que perdió a propósito. Era plan con maña, ustedes saben, ¿no? Uno que es inteligente, no soy fuerte, pero inteligente sí lo soy. Todo estaba planeado.